Chicos, buen día. Esperemos a que se conecten los demás. Solamente estás Carlos y Daniel y va entrando Fernanda. Ya va entrando Eduardo. Ya pueden ver en pantalla la presentación, Fer. Sí, profe. Ok. A ver si se conecta Leo, espérense tantito. Y los demás. Vamos a empezar porque si no se nos va a acabar el tiempo y solamente tenemos media hora. A ver, entonces, ¿terminaron de ver el video? ¿O les faltó alguna parte, Fer, Carlos? Sí, sí lo vi. Yo sí lo vi. Ok, lo vieron completo. Daniel y Eduardo, ¿sí lo vieron completo? Completo no. ¿Qué te faltó, No. Daniel? Bueno, de todas maneras lo vamos a checar aquí ahorita en la presentación de PowerPoint. A ver, vamos a comenzar a leer, Fer, los primeros dos párrafos, por favor, y voy explicando. El sistema tributario, una aportación de los hebreos. El sistema tributario es un conjunto de impuestos que un país impone a través de la recaudación con el objetivo de cobrar y administrar estos fondos para beneficios de la misma sociedad. Ajá. El siguiente. El objetivo es que haya varios tipos de impuestos y no solo uno. En síntesis, el sistema tributario no es más que una contribución que se establece por ley para el beneficio de la comunidad. Ok, déjenme aceptar a Jocelyn. Ah, bueno, nada más Jocelyn. Ok, entonces chicos, el sistema tributario, una aportación de los hebreos, es el segundo tema de esta segunda unidad, ok, de lo que va a venir en el examen. Entonces, esta también puede ser una pregunta al examen. ¿Qué es el sistema tributario? Entonces, ¿ustedes qué me tienen que responder? Un conjunto de impuestos que un país impone a través de la recaudación con el objetivo de cobrar y administrar estos fondos para beneficio de la misma sociedad. El objetivo, bueno, sí, ya, ese sería como la respuesta de la pregunta, ¿no? Pero lo que dice Fer, el objetivo es que haya varios tipos de impuestos, no solamente uno. Y es como una contribución que hacemos la población y que tiene que ser por ley para el beneficio de la misma población, de la misma comunidad. ¿En la actualidad se cobran impuestos o no se cobran impuestos, chicos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Carlos, Daniel, Jocelyn, ¿se cobran impuestos en la actualidad? Sí. Sí, ¿verdad? Como por ejemplo, Fer, un ejemplo de algún impuesto. Ay, Algo que se te ocurra que cobren impuestos. pues es que todo cobran impuestos, ¿no? Sí, ¿verdad? El impuesto sobre la renta. El impuesto, ¿a qué más? Hay muchos tipos de impuestos, chicos, pero ¿cuál es la finalidad de esto? Que por ejemplo, también cuando ustedes estudian, trabajan, perdón, les quitan dinero para el seguro social, ¿no? Ese también es una contribución para que les beneficie, para que ustedes también tengan seguro social. O algún tipo de servicio público que necesitemos del trabajo, de nuestro trabajo, nos descuentan para que ese servicio público funcione, se supone, adecuadamente, ¿no? Sin embargo, ya hemos visto cuántos defectos tiene, por ejemplo, los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, el agua, que a veces hay, a veces nos la cortan, a veces no hay, aunque sigamos pagando, más bien, aunque no tengamos agua, nos la siguen cobrando, ¿verdad? Eso no para. Igual, por ejemplo, la luz, no sé si a algunos de ustedes les ha llegado caro el recibo de la luz. Yo me incluyo, a mí sí me ha llegado muy caro el recibo de la luz, ¿a ustedes no? No. ¿Les ha llegado bien? Por ejemplo, caro me refiero a que hay personas a las que les cobran, bueno, tengo familiares que les cobran, no sé, 100 pesos o 50 pesos de luz. A mí me ha llegado algunas veces de 1000 pesos, de 1500. Entonces, eso es caro, ¿no? Porque, pues, aparte la casa en la que vivo no es muy grande.
Entonces son como defectos ahí que no sé si tenga que ver con la parte de la corrupción o con alguna otra situación que haya un mal manejo de estos recursos, pero a varias personas me han comentado acerca de que les han llegado cargos el recibo de la luz, ¿no? Pero ¿para dónde paran todos estos, a dónde paran todos estos impuestos? Se supone que al beneficio de la población, a que las calles estén arregladas, a que no haya baches, a que haya semáforos, a que las banquetas estén pintadas, a que la ciudad esté limpia, que se les pague a las personas que barren las calles y todo eso. Pero pues en la Ciudad de México la verdad es que sí he visto la ciudad limpia, ¿no? Sí he visto que hay mucha gente haciendo la limpieza, pero por ejemplo en el Estado de México es rara la vez. Sí he visto, pero no es muy, muy común que ¿cómo se llama? Que haya ese tipo de actividades, sino hasta yo creo que cuando va a venir algún representante del gobierno del Estado de México es cuando limpia, ¿no? Entonces, pues ahí depende del lugar en donde vivamos. Entonces, ese es el objetivo de los recursos, de los impuestos que se destinen al beneficio de la sociedad. ¿Quién más? Carlos, ¿puedes leer este párrafo, por favor, el tercero? ¿Qué dice el tercer párrafo, Carlos? El Antiguo Testamento incluyan datos del capitalismo moderno, como es el caso de la división del trabajo, la moneda y el mercado. Los obreros se vieron influenciados con estas ideas, siendo un pueblo pequeño tuvo gran influencia de la civilización total. En el caso de Moisés, quien fue el líder y administrador y logró liberar a los héroes de los egipcios. Ok, aquí nos menciona el caso de el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es como, ya se incluían datos de lo que hoy conocemos como el capitalismo moderno, ¿no? Ya había una división del trabajo, una especialización del trabajo, ya existía la moneda y el mercado, chicos. Y un ejemplo es de los hebreos, ¿no? En donde nos menciona a Moisés. Moisés, aparte de la parte religiosa, de quién fue Moisés en la parte de la religión católica, aparte él fue un líder y administrador de su comunidad, ¿verdad? Y él logró, por medio de su inteligencia y de algunas ideas que él tenía, liberar a los hebreos de los egipcios, ¿no? Nos están dando aquí un ejemplo de que la modernidad o que las nuevas ideas que innoven y que atraigan el desarrollo de la comunidad, pues van a hacer que una ciudad o un pueblo se independice de la colonización de otro, ¿no? En este caso. Vamos al siguiente, a la siguiente página. Daniel, ¿puedes leer, por favor? Dani, tienes apagado tu micrófono, Dani. Oh, seguramente no me escucha otra vez. Eduardo, ¿puedes leer, por favor, Eduardo, los últimos párrafos de este capítulo? Babilonia tenía un sistema parecido al tributario, pero no cobraba impuestos de acuerdo a la población, territorio o posición económica. Roma, al expandirse como imperio, tenía necesidades económicas y necesitaba de esclavos como signo de victoria. Se manejaba el precio. Los súbditos de Roma al norte de África debían pagar impuestos sobre la tierra. Y personas, igual que en la actualidad, estos impuestos se utilizan para crear carreteras, puentes, etc. Ya ven, chicos, es lo que les decía, ¿no? Estas dos ciudades antiguas, Babilonia y Roma. Babilonia tenía un sistema parecido al sistema tributario, es decir, recaudaba impuestos, pero no era tal cual el sistema tributario como se conoce. No cobraba impuestos, a la población, al territorio o a su posición económica, ¿no? Pero tenía un sistema que era parecido a este tipo de manejos económicos. En el caso de Roma, como era un imperio Roma antiguamente, pues había muchas necesidades económicas, ¿no? Y necesitaba de esclavos como un signo de victoria para hacer creer a las otras ciudades que al tener esclavos, pues era un signo de poder, ¿no? De decir que tenía un poder sobre otras ciudades. Ahí se manejaba en Roma el préstamo de dinero.
Los que eran súbditos o como colonias de Roma, que era el norte de África, tenían que pagar impuestos sobre la tierra y las personas, para poder tener esclavos, pues tenían que pagar un impuesto, ¿no? A Roma. Al igual que en la actualidad, estos impuestos, como yo les mencioné, pues se creaban para ayudar a la sociedad. En este caso, creaban carreteras y puentes, entre otras cosas, ¿no? Pero pues igual, al final era para beneficio de la población. Ahora vamos con el tema de formas de propiedad y distribución de la riqueza del medioevo al renacimiento. Le toca leer a Rodrigo, por favor, Rodrigo. ¿Tienes apagado? ¿Cuál es, profesor? Sí, ya te escucho. A ver, Rodrigo, esos dos párrafos, por favor. ¿Cuál? ¿Los dos? Ajá. Durante la época medieval quedó en Europa influencia romana y cristiana y remontaron rasgos militares, política y derechos. La iglesia comenzó a tener mucha influencia sobre las decisiones de políticas económicas e ideológicas. Los sectores de la sociedad estaban divididos en primer lugar por el rey que tenía el poder divino en la tierra, los señores feudales, quienes tenían poder sobre todo lo que estuviera en su propiedad, el clero que debía a sus conocimientos en las ciencias y artes, ejercía mucha influencia en las decisiones políticas y sociales y finalmente los servicios, quienes se encontraban al final de la lista y se caracterizaban por pobreza e ignorancia. La propiedad de la tierra era del Dios y los trabajadores aceptaban esta situación. Ok, entonces, ¿qué pasa con esta parte de las formas de propiedad y distribución de la riqueza? Formas de propiedad se refiere a la tierra, ¿no? Y cómo se distribuía el dinero en esa época. Dice que durante la época medieval, que es la que estamos analizando, del medioevo al renacimiento, Europa tenía una gran influencia romana y cristiana. Es decir, Roma dominaba gran parte del territorio de este continente y la religión católica era importante. Había también presencia militar, política y derecho, ¿no? Como sabemos, el derecho comenzó a desarrollarse durante esa época. Pero también la iglesia tenía mucha influencia sobre las decisiones que se tomaban en cuanto a política, en cuanto a economía y en cuanto a ideologías. Los sectores de la sociedad estaban divididos en primer lugar por, entonces, en primer lugar de la sociedad de esa época en Europa estaba el rey. El rey tenía poder divino sobre la tierra. Después del rey estaban los señores feudales, que eran los que tenían poder sobre todo, es decir, los que tenían riqueza, tierras, dinero, ¿no? Oro, y tenían esclavos. Es decir, lo que estuviera en su propiedad. El clero, que debido a sus conocimientos en las ciencias y artes, ejercía mucha influencia en las decisiones políticas y sociales. Y finalmente, los siervos, quienes se encontraban al final de la lista, se caracterizaban por la pobreza y la ignorancia. La propiedad de la tierra era de Dios y los trabajadores aceptaban esta situación. Entonces, de esa forma es como tenemos ordenada esa pirámide de poder social, ¿no? De influencia de la sociedad. Primero el rey, después los señores feudales. Después le seguían el clero, después seguían los siervos, que eran un poco más arriba que los esclavos, y yo creo que al final de la lista pues estaban los esclavos, ¿no? Pero pues era por orden de influencia del dinero, ¿no? Desde los que tenían más hasta los que no tenían pues ni con qué defenderse. Ok, vamos con la siguiente página. Le toca leer a Jocelyn. Jocelyn, por favor, los dos primeros párrafos. Gracias a la guerra que sostuvo Europa con Oriente Medio y mejor conocido como las Cruzadas, se benefició al comercio, se expandió el mercado y se conocieron más culturas. La escolástica fue una doctrina económica en Europa Occidental y como antecedente, la Edad Media con la influencia de la Iglesia Católica. En esta etapa la producción no era importante. En la vida en sociedad. ¿Qué más? Solo estaba basada a la agricultura y donde gobernaba la iglesia. Ok, entonces, gracias a la guerra que sostuvo Europa con Oriente Medio, mejor conocida como las Cruzadas, no sé si ya la llegaron a ver en la materia de historia, se beneficia el comercio, se expande el mercado y se conocen más culturas, ¿no? Es decir, el comercio es el que da como
apertura a que nuevas sociedades se vayan descubriendo y se vayan conociendo y se vaya a dar un intercambio comercial más amplio, no solo con la sociedad de una misma comunidad, sino entre varias comunidades, ¿no? La escolástica, que tiene que ver con la parte de la iglesia, es una... Esa sí también es pregunta de examen, chicos. Si yo les pregunto en el examen qué es la escolástica, ustedes me tienen que responder. Una doctrina económica que surge en Europa Occidental y como antecedente de la Edad Media con la influencia de la Iglesia Católica. En esta etapa de la escolástica, la producción no era importante en la vida en sociedad, solo estaba basada en la agricultura y donde gobernaba la iglesia, ¿ok? ¿Qué dicen más, Fer? ¿Es importante mencionar? Es importante mencionar que el feudalismo era una economía solo de autoconsumo debido principalmente a que la producción era agrícola y local. La producción industrial masiva viene tiempo después. El feudalismo y la escolástica se enfocaban principalmente en la pobreza, precio justo, beneficio y usura. Algunos pensadores de la época como... Ajá, ok, hasta ahí. Entonces, es importante mencionar que el feudalismo era una economía solo de autoconsumo. También puede ser pregunta de examen, no sé si podría ser así, pero si yo les digo, a ver chicos, explíquenme qué es el feudalismo, me pueden responder, ah, profe, pues es un sistema económico que es solamente de autoconsumo, es decir, no buscaba expandirse o desarrollar socialmente la economía, el comercio, sino solamente era una producción local, solamente se producían cosas de la economía agrícola, como semillas, frutas, verduras, ¿no? Pero solamente para un consumo local, solamente de la comunidad. La producción industrial masiva viene tiempo después, es decir, no había una producción industrial que se creara o se produjera para muchas personas, no, solamente para las personas de una pequeña comunidad. Por eso es feudalismo, ¿ok? El feudalismo y la escolástica se enfocaban principalmente en la pobreza, porque como no había un desarrollo, no había una producción industrial, solamente se producía para una comunidad pequeña, pues el precio era justo, se beneficiaba y había usura. Algunos pensadores de la época de esta etapa del feudalismo son los siguientes. ¿Quién más está? Rodrigo ya leyó, Fernanda ya leyó. Ya. ¿Quién? Daniel. Es que no me escucha. Daniel, ¿ya puedes hablar o no puedes hablar? No, te escucho. Uh-huh. Ok, Dani, a ver estos dos párrafos, por favor. Tomás de Aquino y Nicolás. Voy. ¿Cuáles? Los dos párrafos, Dani, por favor. Nomás uno, el de Tomás y el de Nicolás. Ajá. Ok. Tomás de Aquino discutían el tema del precio y la ganancia, y si este era necesario cuando se realizaba el intercambio de mercancías. Su principal era garantizar la mano de obra, realizar celebración en fechas específicas para obtener recursos y ejercer poder político para así poder regular los precios para los trabajadores. Ok, segundo. Ya nomás uno, ¿no? No, el siguiente, Dani. Nicolás Oresme planteaba la necesidad de que los gobernantes de la época incrementaran y fomentar el comercio a través de una buena administración. Al ser el monetarista, planteaba no cambiar el valor de la moneda ya que favorecía al mismo mercado. Finalmente también mencionaba que la moneda mala desplazaba a la moneda buena. Exactamente. Entonces, dos pensadores de la época del feudalismo, de esta economía local, Tomás de Aquino discutía el tema del precio y la ganancia y si este era necesario cuando se realizaba el intercambio de mercancías, es decir, ya había un intercambio de productos, de mercancías entre las personas y ya se le ponía precio. ¿Cuál era el objetivo principal? Pues que hubiera mano de obra, que en esta época se realizaran celebraciones, por eso la iglesia tiene mucho que ver con esa parte, ¿verdad? En fechas específicas para obtener recursos y ejercer poder político para así regular los precios de los trabajadores. El siguiente pensador de esa época, Nicolás Oresme, planteaba la necesidad de que los gobernantes de la época incrementaran y fomentaran el comercio a través de una buena administración. Al ser el monetarismo, planteaba no cambiar el valor de la moneda ya que favorecía el mismo mercado. Es decir, que hubiera un precio, ¿no? Que circulara una moneda.
Sin embargo, había dos tipos de moneda aquí, como lo menciona, la moneda buena y la moneda mala. Entonces, no sé si se refiere más como a esta parte de la corrupción de esa época, en donde la moneda mala desplazaba a la moneda buena, ¿ok? Vámonos con el siguiente, la siguiente página. Le toca leer a Carlos, de nuevo, por favor, Carlos. Las principales ideas en materias económicas que se tenían en esos momentos eran pensamientos económicos basados en los criterios de la Iglesia Católica. La economía estaba establecida bajo un conjunto de leyes con preceptos morales. Las ideas de los pensadores de esas épocas estaban influenciadas por el catolicismo. La economía era agrícola y solo se obtenía. La única forma de demostrar riquezas era la propiedad de la tierra, aunque se realizaba el intercambio del producto mediante el trueque. Ajá. Ok, entonces, ¿qué pasa con esta parte? ¿Cuáles son las principales ideas en materia económica que se tenían en este momento? El pensamiento económico basado en criterios de la Iglesia Católica, es decir, en el feudalismo, la Iglesia dominaba y tenía gran influencia en la política, ¿ok? La economía estaba basada bajo un conjunto de leyes con preceptos morales, todo tenía que ver y todo estaba influenciado por la Iglesia. Ojo, pero con la Iglesia, la parte administrativa, no con la religión católica, ¿eh? O sea, Dios y los santos no tienen nada que ver aquí, sino quienes manejaban la religión, que eran en esa época pues, los administradores de esa Iglesia, de la religión católica en esa época. Las ideas de los pensadores de esa época estaban influenciadas por el catolicismo, como ya vimos a Nicolás Oresme y Tomás de Aquino. La economía era agrícola y solo de subsistencia, por eso era una economía pobre, porque no buscaba el desarrollo ni que hubiera un aumento en la producción. No había una producción industrial, solamente era una producción de autoconsumo, chicos. La única forma de demostrar riqueza era la propiedad de la tierra, que era la que tenía el clero, y aún se realizaba, o los señores feudales, y aún se realizaba el intercambio de productos mediante el trueque. ¿Alguien sabe qué es el trueque, Fer? Ah, es el cambio de cosas que hacían. Ajá, exactamente. Cuando no circulaba moneda, antiguamente se podían intercambiar productos. No sé si, por ejemplo, Fer necesitaba verdura y tenía de sobra frijoles o arroz, pues podías cambiar esos frijoles y ese arroz por verdura para que pudieras cocinar en ese día. O si tenías, por ejemplo, unas latas de atún, las podías cambiar por una lata de frijoles. Así, cosas así que se intercambiaban porque no existía la moneda aún. O a lo mejor comenzaba a existir y todavía aún así se aplicaba el trueque. A eso se refiere el trueque, al intercambio de productos sin necesidad de una moneda, ¿vale? Y ahí acaba la presentación, chicos, la forma de propiedad y distribución de la riqueza del medioevo al renacimiento y el otro tema de el sistema tributario, ¿sale? Entonces, igual ya saben de tarea, hacerme un mapa mental o un cuadro sinóptico. Son dos temas, el sistema tributario 1 y la propiedad de la tierra del medioevo al renacimiento es otro. Entonces, me van a hacer dos ahí, dos cuartillas con sus mapas mentales o sus cuadros sinópticos para entregar a la plataforma. Al rato abro la tarea para que me la suban, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, chicos? 2 minutos. No. ¿Todo bien? ¿Todo les quedó claro? Espero que les haya sido interesante el tema. Acuérdense de sacar, los que ustedes crean que van a hacer preguntas clave, las pueden ir anotando, subrayando, por ejemplo, las que yo ya les di, pero, por ejemplo, también, ¿cómo estaba organizada la sociedad en esa época? Pues ya ustedes me tienen que decir, primero que estaban los reyes, después los señores feudales, después el clero, después ¿quién más? Al final los esclavos. Así es la forma de organización de la sociedad en esa época. Si yo les digo, menciónenme dos pensadores importantes de la época del feudalismo, me van a decir, bueno, Nicolás Oresme y Tomás de Aquino, quienes sus ideas estaban influenciadas por la religión católica y cosas así, porque de ahí voy a sacar yo el examen. Todas las presentaciones yo voy a sacar el examen. Y otra pregunta podría ser, mencióname algunas ideas principales en materia económica que se tenían en esa época del feudalismo. Pues ya ustedes me van a decir, una economía basada en la Iglesia Católica,
¿Qué más? La economía era agrícola y de subsistencia, había pobreza, se realizaba el trueque, ¿ok? Esas son preguntas clave que pueden servirles para estudiar para su examen. Entonces, aquí le dejamos, chicos, al rato abro la tarea para que la suban a la plataforma y nos vemos la siguiente semana con otro tema de economía, ¿sale? Tengan un buen día y nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Bye.